La alerta se emite en cuanto el personal se percata de la ausencia del recluso. El protocolo establece que el personal que lo detecta envíe un mensaje vía radio con el código rojo, especificando el área donde se presenta el evento. El código rojo implica que de inmediato se asegure a la población interna y se suspenda toda entrada y salida de personas del Centro Federal. En primera instancia, el exterior del Centro Federal de Readaptación Social número 1. Enseguida, se observa la celda número 20, primero desde su exterior y después en su interior. Se hace un breve recorrido de la celda en el que pueden ver la zona de higiene del recluso, así como la cámara de videovigilancia con la que cuenta la celda. También se observa la apertura que se hizo en la zona de regadera, que es donde desemboca el túnel por el que descendió el recluso. Igualmente, se observa el conducto vertical de aproximadamente 10 metros de profundidad habilitado con la escalera. También se ve el túnel con dimensiones preliminares de 1.7 metros de altura y de entre 70 y 80 centímetros de ancho, el cual se extiende por una longitud aproximada de 1.500 metros. Thank you.